llevarle Deporte Total RD, esperando la pelota. Como siempre, estamos con ustedes de 5 a 6 de la tarde por Cananga Televisión, llevando las incidencias de los hechos acontecidos a nivel nacional e internacional dentro del deporte, con el patrocinio del Banco de Reservas, Banreservas, el Banco de los Dominicanos, Banreservas, 80 años apoyando el deporte de la República Dominicana. Anoche, aquí en la capital, valga la redundancia, la capital del béisbol en el Caribe, anoche cerró con broche de oro la serie del Caribe número 60, donde se repitió aquel paisaje bíblico donde David venció a Goliat. Digo esto porque Colombia, que no vino precedida de fama, era la cenicienta en la serie del Caribe, incluso en dos series del Caribe que había participado Colombia, no había ganado un partido. Vino a República Dominicana con 10-0, 10 derrotas sin ninguna victoria. Sin embargo, la noche inaugural se impuso a Venezuela, y para todo el mundo fue una sorpresa que Colombia ganarle a Venezuela, país tradicional en el béisbol, aunque desde 1845 se practica béisbol en Colombia, pero nunca había tenido trascendencia a nivel profesional. En el Mundial del 2013, Colombia mostró un buen equipo para el Mundial, pero no, en realidad, no era que se tenía mucha expectativa con este conjunto. Incluso cuando llegó aquí a República Dominicana para el del Caribe, el pasado viernes, nadie daba posibilidades al equipo de Colombia. Daban Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana como los tres equipos favoritos, y que dos de esos tres estarían en la final. Ni siquiera Panamá, que ya ganó una serie del Caribe, se le daba posibilidades de ganar en esta serie del Caribe, y más aquí en la República Dominicana, luego de uno ver y la estructuración del equipo de béisbol nuestro. Nosotros pues dábamos también a República Dominicana, a los Gigantes de Cibao, como los ganadores de esta serie del Caribe. Sin embargo, Colombia en su primer partido también frente a Dominicana la derrotó, y anoche pues rompió todo el paradigma, rompió todos los parámetros, y Colombia salió por la puerta grande en un partido que ganaron convincentemente 4-1. Y esto le reitero, pues fue un enfrentamiento entre David y Goliat. El conjunto de los colombianos pues maniataron prácticamente a los Gigantes del Cibao. Hay que resaltar también el trabajo que hizo este extraordinario lanzador zurdo, quien fue el que abrió el segundo partido de República Dominicana, y que tuvo la responsabilidad de cerrar la serie del Caribe. Fue Raúl Valdés, quien tiró 8 entradas, y la verdad es que este hombre tiene un brazo de goma. Este hombre, un competidor. Este y Unesco Maya son dos guerrilleros, son dos guerreros de verdad. Y entonces anoche, pues, la República Dominicana, representada por los Gigantes del Cibao, pues no pudieron con la artillería de Colombia, quienes se alzaron con la victoria en este crucial partido. Elgin Alcalá, 5 entradas y 2/3. Entonces luego vino Luis Moreno, lanzó 1/3. Juan Díaz lanzó 1 entrada y 1/3. Y Rodrigo Benoit, 1 entrada y 2/3. Se combinaron para lanzar estos pichos, pues 7 hits, pues, que permitieron en la escuadra de Colombia frente al equipo dominicano. Y 10 de los jugadores de Colombia dominicano, incluso
tres de los lanzadores que utilizaron ayer al final son dominicanos. Y con esta derrota, pues Colombia se viste de gloria en la serie del Caribe, la número 64. Hay que resaltar también el apoyo que brindaron los fanáticos ayer aquí en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal, y durante toda la serie. Por cierto, el foco de atención ayer y de contradicción era esperando la asamblea de la Confederación de Béisbol del Caribe, que saca a República Dominicana hasta el 2028 de el bailoteo o el sorteo de la serie del Caribe. El año que viene ya se confirmó, toca en Venezuela, luego va a México, regresa a Miami, y ahí pues puede hacer que en dos años corridos se realice la serie del Caribe en Miami, dejando a la República Dominicana fuera del escrutinio de el sorteo, para que Dominicana pueda montar una serie del Caribe nueva vez. Creo que los miembros de la Confederación de Béisbol del Caribe tendrán que hilar muy fino, porque la demostración que se dio aquí en República Dominicana, el respaldo que le dieron los fanáticos aquí a la serie del Caribe, inclusive recuerdo que el miércoles, durante un cesante aguacero, pues estuvieron acudiendo fanáticos a presenciar el partido de Venezuela y República Dominicana. Todavía a la altura de la séptima entrada estaba entrando gente al Estadio Quisqueya Juan Marichal en ese partido de Venezuela y República Dominicana. En cuanto a la organización, estuvimos conversando con periodistas que cubrieron la fuente, que cubrieron la serie del Caribe, de Puerto Rico, de Colombia, de México, de Panamá, de Venezuela, y todos a unísono nos decían a nosotros: esta ha sido la serie del Caribe más organizada, esta ha sido la serie del Caribe donde mayor atención nosotros hemos recibido, esta es la serie del Caribe donde todo está a su tiempo. Yo reitero, y en serie del Caribe anteriores aquí en la República Dominicana también, el mismo día de la inauguración de la serie del Caribe, estábamos sin acreditaciones, y eso pasó en Puerto Rico, ha pasado en México, ha pasado en Venezuela. Los periodistas teniendo que brincar más que con un maco en catarata, porque no tenían las acreditaciones, no tenían los datos para los numeritos, como nosotros decimos, para tener al día las informaciones de los jugadores que veían en acción en esos juegos de la Serie del Caribe. Sin embargo, aquí en esta Serie del Caribe que finalizó anoche, confió el parámetro. Tiraban una foto en el terreno de juego y ya a los 10 minutos teníamos en el correo de la liga esa foto de la acción del juego. Los camarógrafos de la liga hacían una toma y ya en cuestiones de 10 minutos estaban en nuestras redes. Y todo el material de información lo teníamos en bandejas de cada país, sería Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, México, República Dominicana. Nada más teníamos que retirar de allí las informaciones, los volantes, ya con el contestivo, que tenía toda la información ahí al pie de la ley. Yo reitero mis felicitaciones para el presidente de la Confederación de Béisbol del Caribe, para el presidente de la Liga de Béisbol Dominicana, al licenciado Juan Francisco Puyo Herrera por la Confederación del Caribe, y Telio Mejía por la Liga Dominicana de Béisbol, y al gladiador que más apoyo nos dio a todos los miembros de la prensa. Es un gladiador. Tarkolki Terrero, el director de prensa de la Liga de Béisbol Dominicana. Este muchacho demostró una capacidad extraordinaria, un dominio sobre las informaciones, sobre la organización, para mantener a la prensa al día de todo lo que estaba sucediendo en la serie del Caribe. Así que para ellos, para Torres,
director de operaciones de la Liga Dominicana de Béisbol y para gente de la AED, la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, hicieron un trabajo extraordinario. Hay que resaltar y destacar y felicitar nueva vez por este extraordinario trabajo que realizaron en esta organización de la Serie del Caribe. Vamos a ver, Covita, ahí un poquito de los partidos de anoche, donde todos los dominicanos pues salimos con el boco para abajo, se dice popularmente hablando en nuestro país, cuando la República Dominicana, que era dada como favorita, pues no pudo contener el picheo de Colombia, y tampoco pues nuestros bateadores tuvieron la capacidad necesaria para poder remontar en este partido, donde en República Dominicana pues desde la primera entrada cayó abajo. Un rolling con corredores en posición en base, se le fue a Juan Francisco, que no entiendo en realidad. Si tienen allí a Rodríguez, si tienen allí a Urrutia, ¿por qué meter a Juan Francisco, que es deficiente con el guante? Meter a Juan Francisco en un partido tan importante como el de anoche. Si allí Urrutia tenía dos primeras bases, como Urrutia y como Rodríguez, meten a este maco a jugar primera base. Fue un rolincito y ahí mismo Colombia capitalizó. Se montaron tres carreras de un vejigrazo. Y se vio ahí pues la mediocridad con el guante de Juan Francisco. Usted dirá, bueno, hay que reconocerlo, es el líder de jonrones en la Liga Dominicana. Eso es cuando la agarra. Cuando la agarra. Pero te agota 10 turnos y se te poncha. Te agota 20 turnos, ¿no? Entonces no entiendo cómo el dirigente del equipo dominicano anoche puso a jugar un hombre que tiene tanta deficiencia defensivamente, pues que no tiene la capacidad para jugar la primera base, vamos a estar claros. Juan Francisco no es un jugador para estar en una alineación, en un partido tan crucial y un partido tan importante como el de anoche, donde República Dominicana pues se jugaba allí el campeonato. Y vimos ahí, pagó con creces, Urrutia, su desconocimiento. Y no creo desconocimiento porque él conoce ya muy bien a Juan Francisco. Él lo dirigió durante esta campaña y ya él ha estado aquí con el Licey, ya sabe. Él lo manejó también en el Licey. O sea, que él sabe ya la deficiencia que tiene Juan Francisco como segunda base, como primera base. Entonces, el primera base colombiano, Reinaldo Rodríguez, fue seleccionado como el jugador más valioso de la Serie del Caribe, superando en las votaciones a su compañero de equipo, el lanzador Elky Alcalá. Rodríguez también fue elegido como el primera base del equipo Todos Estrellas. Alcalá quedó en segundo lugar en las votaciones para el jugador más valioso al ganar dos partidos de la Serie del Caribe, uno de ellos contra Panamá y el segundo, el de la final contra la República Dominicana. El intermedista dominicano Robinson Cano fue considerado como opción previo a la derrota del jueves de la República Dominicana para el jugador más valioso. Cano pues fue el ex jugador en el segunda base del Todos Estrellas. Y yo voy de acuerdo con el compañero Soldevila, quien es el editor deportivo del Matutino Diario Libre, el diario que es gratuito, su circulación se reparte gratis a los amables lectores. Y yo voy de acuerdo con él cuando él dice que hay que sopesar muy bien la decisión que tomó para dar la sede de la Serie del Caribe. Y nuestro buen amigo Natanael Perenero, o Nero, trajo hoy también una información muy, muy, muy caliente sobre la decisión de la Serie del Caribe, cuando estuvimos en el reconocimiento que se le hicieron a los árbitros del béisbol
como también a Mario Emilio Guerrero, pues Neró, en un momento que tuvimos ahí una mini rueda de prensa con el presidente de la Confederación de Béisbol del Caribe, Juan Francisco Cuello Herrera, pues hizo varias preguntas. Y a decir por el resultado, Vitelio Mejía ha ganado este match Juan Francisco Cuello Herrera, pues nos argumentó, impidieron que se materializara de momento el proyecto para sacar la Serie del Caribe del territorio dominicano. Allí encontró, y eso tenemos que respetarlo, el enfrentamiento de Vitelio Mejía cuando le decía que por qué saca a República Dominicana de la Serie del Caribe si tiene tan buen resultado. Y él está viendo allí. Pero eso se tomó antes, esa decisión, antes de comenzar la Serie del Caribe, fue que Juan Francisco Cuello Herrera tomó esa decisión de sacar a la República Dominicana hasta el 2028 de buscar la sede. Dice que la Asamblea de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe estaba preparada para presentar calendario de sedes del evento regional 2028, donde el miembro gran sacrificado era el dominicano, pero el pulseo de la Lidón ha impedido, tras casi 4 horas de discusiones en el hotel JW Marriott, estaba previsto que fueran 2 con una amplia agenda. No hubo al consenso que la CBP, la Confederación de Béisbol del Caribe, presentaba desde el mediodía. Entonces, allí vino la discusión sumamente agria que tuvo esa discusión, y se extendió la solicitud de la revisar el ciclo a partir de la asignación de las Caribe de Miami para el 2024, y que la próxima Serie del Caribe se celebrará en Gran Caracas, dijo Cuello tras el encuentro. Fuentes consultadas por Diario Libre dan cuenta de que Mejía pidió que el evento vuelva a suelo dominicano en el 2026 por una asamblea de ánimos caldeados, donde hubo que apelar a documentos firmados por los presidentes de las ligas de México, Puerto Rico, Venezuela y Dominicana en cónclaves pasados. Mejía había dejado claro en la semana que estaba en desacuerdo con el cronograma anunciado por Cuello Herrera, y también dio esas declaraciones a ESPN, a Enriquito Rojas, quien estaba también discutiendo porque se le diera la sede a la República Dominicana. Dominicana no montaba el certamen desde el 2006, pero esta vez ha sacado notas altas por la organización, apoyo masivo del público y la calidad en el estadio y las transmisiones. Cuello lo afirmó ayer que fue la conclusión a la que se llegó en la asamblea al pasar balance del torneo que reunió a 6 países. Miren, por primera vez se monta en la sede del Caribe narradores de los 6 equipos que ven acción aquí en la República Dominicana. Estaban transmitiendo los juegos. Se turnaban la gente del Licey, la gente del Escogido, la gente de las Estrellas, los narradores de los Gigantes del Cibao, de las Águilas Cibaeñas, de los Toros. Y a Rojas hay que darle todo el crédito que corre en la comercialización de la empresa dominicana. Se estaba diciendo que era una empresa mexicana que estaba comercializando y hacer el cartón. Fue una compañía dominicana que por primera vez presenta la Serie del Caribe en cuanto a la comercialización. En cuanto al problema de la sede, de sacar a República Dominicana del calendario del 2028, pues muy a las discusiones que se dieron ayer en la Asamblea de la Confederación de Béisbol del Caribe, pero hay algo peor, y eso se tiene eso cerrado, y eso muy poco se toca, y es de que Juan Francisco Cuello Herrera tiene una oposición
tiene un grupo que quiere sacarlo ya de la Serie del Caribe. Incluso hace unos 2 años se armó un lío con la Serie del Caribe y se religió nueva vez a Juan un año y luego fue amarrando, pero ahora son 4 votos que hay en la Serie del Caribe y el de él, sí. O sea, nunca va a haber algo en contra porque pueden votar 2. Él tiene seguro, él tiene el voto de Venezuela y el voto de México. No, Puerto Rico y México. Juan Francisco Pollo Herrera tiene seguro el voto de Puerto Rico y el de México. Entonces, Venezuela no está a su favor. Y entonces Panamá y Colombia no son miembros de la Confederación de Béisbol del Caribe. Están compitiendo como estuvo Cuba como invitado. Se está buscando aquí, se promovió mucho y se amarraron cabos. Se estaba haciendo muchos amarres aquí en las redes del Caribe. Un miembro, pero ¿qué pasa? Eso iría en contra de Juan Francisco Pollo Herrera. Un reitero, son 5 que hay en la Confederación de Béisbol del Caribe. Él tiene 2 seguros, tiene, ahí repito, a Puerto Rico y a México, pero entonces se van a unas elecciones, hay un empate 2-2, el voto del decide. El voto de Juan Francisco Pollo Herrera es que inclina la balanza. Metiendo a Panamá y metiendo a Colombia como miembro de la Confederación, él confrontará problemas. Y ya hay un grupo que quiere su salida. Juan Francisco está en la Confederación del Caribe hace ya más de 20 años. E incluso se está hablando de que hay un dirigente de México que sería el que colocarían interinamente como presidente de la Confederación, para hacer las elecciones, entonces quitarle el voto que tiene Juan Francisco y ver si así pues pueden hacer de ellos unas elecciones donde no incida ni decida el voto de Juan Francisco Cuello Herrera. Honestamente, él ha hecho un trabajo extraordinario. La Serie del Caribe hoy sigue viva por el esfuerzo, por la tenacidad, por los amarres que ha hecho Juan Francisco Pollo Herrera, pero se han amotinado contra él y yo no creo yo que él ahora pueda salirse de esta encerona que le tienen para sacarlo de la Confederación del Béisbol del Caribe. ¿Quién sería un buen presidente de la Confederación del Caribe? Primero, por la forma de manejarse, el liderazgo que tiene en el Caribe, el hombre sabe manejar situaciones conflictivas, es un abogado en ejercicio, con una vasta experiencia como abogado, es un hombre muy conciliador y es un hombre que podría traer nuevos cambios a la Confederación del Béisbol del Caribe. Y me refiero al licenciado Vitelio Mejía, presidente actual de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Y esto lo digo y con honestidad le hablo, me une el lazo de amistad muy, muy, muy estrecho con el licenciado Juan Francisco Cuello Herrera. Y mis compañeros cronistas deportivos ayer, muchos pudieron comprobarlo, en el momento que él estuvo en la mini conferencia que se hizo desde el terreno de juego, durante la premiación a los árbitros y a nuestro buen amigo Mario Emilio Guerrero antes de ayer, él sacó un momento, una parte, y vino y me saludó muy efusivamente, me saludó como siempre lo ha hecho, y eso yo se lo agradezco, y me satisface ver el cariño que siempre me ha profesado tanto él como su hermano, Pollo Herrera, que fue presidente del Comité Olímpico Dominicano, pero con honestidad creemos nosotros de que ya tiene que venir un relevo en la Confederación de Béisbol del Caribe, y la persona más idónea
para tapar el hueco que dejará el licenciado Juan Francisco Cuello Herrera, sería Vitelio Mejía. Y digo esto porque ya aquí en la República Dominicana dio demostración de capacidad, de conciliación, de liderazgo también, cuando pudo unificar a los dueños de los equipos, quienes siempre ha habido aquí una tirantez, una guerrilla entre los dueños de equipos. Sin embargo, Vitelio Mejía pudo sofocar esa rebelión que había entre varios dueños de los equipos y dentro de los equipos en sí, porque para nadie es un secreto la situación que hay en la directiva de los Tigres del Licey, en la directiva de las Águilas Cibaeñas, y Vitelio Mejía ha podido controlar eso, ha podido pacificar eso sin tener que tomar medidas draconianas, sin tener que aplicar sanciones para poner en orden la casa entre la directiva de los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas, sino todo cordialmente, todo amigablemente, lo ha sentado a las partes envueltas en conflictiva, envueltas en los conflictos entre la directiva del Licey y entre ellos mismos, ella ha sacado soluciones. Lo mismo ha pasado con las Águilas Cibaeñas. Reitero, la mejor ficha que se puede jugar para dirigir la Confederación de Béisbol del Caribe de Mejía, presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Pausamos y cuando regresemos conversaremos con el filósofo de calle de Santiago, nuestro buen amigo Santana Martínez. ¿Trajo algo? Orégano que tiene sabores. Atájalo. Ahora sí, vamos a Seile. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero un elefante. La pelota. Pan Reservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos. Grupo Multimedia Amanecer, la plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana. Nuestro periódico, página abierta rd.com, Cananga Radio, canangatv.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Cananga TV. Grupo Multimedios Amanecer, la plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana. Pues esta reunión de lanzamiento del proyecto Integra es un hito que manda mensajes muy importantes. En primer lugar, estamos poniendo formalmente en marcha un proyecto de propósitos ambiciosos que ha sido concebido desde el MINER y para la transformación misma del MINER. El proyecto Integra busca fortalecer el modelo institucional en el Ministerio de Educación a nivel regional y distrital. El tema de la necesidad de mejorar la gestión es uno de los aspectos más consensuados en la agenda de la República Dominicana. Los elementos de gestión, eficiencia, modernización, transparencia, han tenido un protagonismo indiscutible. Es imposible la toma de decisiones eficaces si no parten de una sólida y robusta información de calidad. Este es uno de los proyectos que se va a convertir en la arteria transversal de todas las transformaciones
que juntos queremos hacer para la educación. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estoy comprometida a contribuir con todos los temas sobre la niñez que procuren su bienestar y el respeto a su integridad y al disfrute de todos sus derechos. Trabajamos en el marco de una educación inclusiva, resiliente y participativa, que promueve la formación integral del ser humano desde la primera infancia, permitiendo el desarrollo de las capacidades psicomotoras, cognitivas e intelectuales de nuestros niños y niñas. Porque hay en estos momentos una disposición en que la política de esta primera infancia cada día sea más fortalecida. Porque es una apuesta por la primera infancia, porque es, digamos, una etapa vital, evolutiva y educativa y social que marca el futuro. Sigan con Deporte Total RD por Cananga Televisión. Y recuerden ustedes que no ha caído, no ha caído, no ha caído, está cayendo en Cananga. Victoria para la Serie del Caribe. Estás viendo Cananga Televisión, transmitiendo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. En Banreservas, apoyamos la voluntad de todos los que nos representan, brindándole todo nuestro apoyo para que en nuestro país continúen surgiendo héroes del deporte. Reservas, 80 años siendo el... Gracias, mis amigos, por seguir con nosotros en Deporte Total RD, esperando la pelota, a través de Cananga Televisión, de lunes a viernes, 5 a 6 de la tarde. Yo soy Juan Esteban Inver para llevarles informaciones a ustedes por una fina cortesía del Banco de Reservas, el Banco de los Trabajadores, el Banco de los Dominicanos, Banreserva, el banco que apoya el deporte durante 80 años. Ahí está Banreservas apoyando el deporte de nuestro país. Para el próximo lunes yo tengo una información que quiero extenderla más con ustedes, porque hoy tengo ahí al compañero Santana Martínez para ya cerrar el programa de hoy. Pero en realidad yo no sé quiénes son los energúmenos y la batata que dirige el Ministerio de la Juventud de la República Dominicana. Digo esto porque hace unas elecciones
el premio de la juventud, y dejan fuera a la atleta que más brillo le ha dado a la República Dominicana en toda la historia del deporte. Óiganlo bien, en toda la historia del deporte, de 1964, que fue cuando participó la República Dominicana, y donde Alberto el Gringo Torres nos representó y compitió siendo el primer atleta dominicano en competir en unos Juegos Olímpicos, compitió en 100 metros plano, teniendo al padre del olimpismo de la República Dominicana, don, el ingeniero don Wichy García Saleta, como abanderado, hay que reconocer que Félix Sánchez ha ganado 2 medallas de oro en Juegos Olímpicos, pero esta atleta, corredora de atletismo en 400 metros plano, con relevos y individual, pues le dio a República Dominicana en los recién pasados Juegos Olímpicos en Tokio 2021 2 medallas de plata. Uy, esa muchacha no es tomada hasta el premio de la juventud en la República Dominicana. ¿Y qué diablo, qué tipo de droga que están metiendo los que dirigen aquí el Ministerio de la Juventud? ¿Qué clase de bebida que están bebiendo? Por eso, aquí en República Dominicana, cualquier batata con pan es ministra de la Juventud. ¿Cómo dejan fuera Maridal, que ganó 2 medallas de bronce, de plata, en unos Juegos Olímpicos, y la dejan fuera del premio de la Juventud? Uy, así quieren. Y salen los que defienden a la juventud de la República Dominicana. Luis Abinader, así que se defiende la República Dominicana, la juventud. Esa batata, en vez de darle brillo al gobierno, se campaña. Porque ¿cómo hacen una premiación para la juventud desde el Ministerio de la Juventud y dejan fuera a Maridali? Eso lloran de la presencia de Dios. Y ese es lo que se le da a los jóvenes de la República Dominicana. Vámonos con Santana Martínez, el compañero narrador del equipo de las Águilas Cibaeñas. Yo regreso el próximo lunes con ustedes a través del Deporte Total RD, esperando la pelota, con el patrocinio del Banco de Reservas, Banco Reservas, 80 años apoyando el deporte de la República Dominicana, Banco Reservas, el Banco de los Dominicanos. Juan Esteban Iber, Cuevita, Miguel Cuevas. El lunes de 5 a 6 de la tarde, su compromiso es con nosotros en Cananga Televisión. Adelante, Cuevita. Y te voy a decirte que la misa todavía está vigente. La visa no ha caducado. No, usted se la extendemos. A usted y a Rolly Fermín. Gracias, gracias. Se la extendemos. Usted no tiene problema aquí. Gracias. Aquí inmigración no es broma con ustedes. Qué bueno. Aunque tenemos la camión ahí la afuera. Camión está preparada. Sí. Y mis amigos de Deporte Total RD, esperando la pelota por Cananga Televisión, para nosotros es un honor, nos honra la presencia, compartir con el filósofo de calle de Santiago, don Santana Martínez. Gracias, Juan Esteban, gracias. Es un privilegio mío compartir con ustedes. Don Santana, ¿cómo usted se siente estando aquí en esta serie del Caribe, trabajando incluso con el equipo de transmisión y por primera vez, sin temor a equivocarme, es la transmisión más larga que yo vi? Es el equipo de transmisión más largo más que yo amplio, vi. Más amplio, más amplio. Mucho personal. Mucho personal. Agradecer primero a Dios, Juan Esteban, después a los muchachos de la comercializadora Axio Media, Gilito Rojo, Juan Almanzar, todo el equipo que aún habiendo pasado a nuevas manos la comercialización, recuerdas que Juanchi Sánchez, que va a descanse, hasta el año pasado, era quien comercializaba la Serie del Caribe y formaba su equipo de transmisión. Y estos muchachos nos han tomado en cuenta, tanto a Kevin como a un servidor, formamos parte del equipo de Águilas Cibaeñas, y ellos nos toman en cuenta también para incluirnos, como tú dices, ellos tratando de darle la mayor participación, abrir una sombrilla, un abanico más amplio, que haya gente de los Toros, de las Estrellas, del Escogido, del Licey y de los Gigantes, que son los campeones. Les agradecemos a ellos
tomarnos en cuenta. Series del Caribe, ya con esta llevamos a 15, sí, transmitiendo ininterrumpidamente. Es una bendición de Dios. Disfrutamos de todas aquellas series del Caribe desde los 80 ya como fanáticos, y durante todos estos años ahora formando parte del equipo de narración. ¿Cómo usted se siente narrando un partido de los Gigantes del Cibao, donde usted es parte preponderante de la transmisión de las Águilas Cibaeñas, y a la Serie del Caribe que usted ha ido, que ha tenido la ocasión de narrar los partidos, ha sido de las Águilas Cibaeñas? Fíjate que no, Juan. Yo entré a trabajar en las Águilas en el 2004, y la primera Serie del Caribe que me tocó narrar fue con las Águilas en Puerto Rico, en el estadio Roberto Clemente de Carolina. Pero sin embargo, al año siguiente narramos en Santiago, ganó Licey, como se dijo aquí. Sí, invitado. Pero nos mantuvimos narrando todas las Series del Caribe, no importando el equipo dominicano que ganaba. Ya en el 2009 narramos las de Licey, las narramos desde el estadio Cibao. Aquella que, bueno, en el 2006, Licey fue a Venezuela. En el 2009 narramos la del Licey, la del 2010, narramos la del Escogido, que se fue como campeón. 2011, los Torres, nos hemos mantenido narrando todas las Series del Caribe, no importa el equipo que gane, porque ya se convierte en la República Dominicana. Hay algo que a los fanáticos le llama la atención, y ya lo que usted ha patentizado, fue siempre esa jocosidad que usted tiene, que cuando los fanáticos ya llegan al octavo inning, que comienzan a dejar, que ya están perdiendo. Y a mí me ha pasado, porque yo he ido de aquí de la capital con el Escogido, y también con el Licey, que yo hago hacer este programa antes de los juegos, pues ya yo lo hemos hecho de todos los estadios. Así. Entonces ya que usted en el octavo inning te dice, se queda así y me dice, ¡ey, ataja lo que me debe! Sí, porque en fila. Sí. Un juego que ya está en el octavo, el noveno y perdiendo por 6, por 10 carreras, comienza la fila y yo le digo, ¡ataja lo que me debe! Sí, esa jocosidad que usted le da a la sí, narración. De eso se trata, Juan Esteban. Yo he estado diciendo durante estos días, en estas entrevistas que nos conceden, que aquellos narradores de los 50, 60, 70, 80, eran luminarios, grandes leyendas, pero era un estilo de esa época. Si tú los traes a esas luminarias, como Mili Berroa, Alejandría, Martín Pimentel, Félix Arrocanuña, etc., si los trae y los pone a narrar con aquel estilo, la gente lo cambia. Sí, sí. Entonces hoy día es una narración más ligera, más entretenida, acorde con los tiempos, sin faltar el respeto a ninguna fanaticada, porque mi trabajo no es dar cuerda de narración a nadie. Mi trabajo es tratar de ser profesional, motivar al público, y me siento bendecido por Dios. Mira, aquí en la capital la gente me detiene, soy liceísta pero me gusta su narración, soy Escogido pero disfruto. De eso se trata, de que los fanáticos de los 6 equipos disfruten la transmisión del juego. Yo no agarro un micrófono, no tomo un micrófono para darle cuerda ni a los liceístas, ni a los escogidistas, ni de nadie. Tratar de ser profesional. Respeto todos los equipos. Eso sí. Esa es una de las cosas que más me ha gustado, aparte ya de trato personal, de la camaradería, ya que me ha permitido yo entrar a... Yo entrar ya a su campo. Esa es de las cosas que más me gusta de usted. Ese respeto que usted le tiene al fanático, a lo mismo cronista deportivo. Cuando usted llega aquí ya se siente su presencia, porque ya entonces los compañeros comienzan de una vez ya a relajar como decimos, a chechar, a relajar con usted. Mira, increíble. Llevo apenas, este es mi tercer día, comencé a narrar el pasado lunes, luego el martes, dependiendo de lo que pase en las semifinales me tocaría el último juego. Ojalá que no me toque, porque si le toca a los Gigantes, van los muchachos de los Gigantes. Entonces yo no quiero que me toque porque sería con la ausencia de los Gigantes. Entonces no quiero que me toque más partido por esa situación. Pero desde que piso el estadio Quisqueya, Juan Marichal, es una bendición.
se sobran las invitaciones, que quiero llevarte a desayunar, quiero llevarte a almorzar. Es una bendición, Juan Esteban. Yo me voy a comprometer con usted, ya será para el año que viene. El año que viene, sí, Dios quiere. Sí, para octubre, ¿no? Para octubre, me voy a comprometer con usted de traer unos cangrejos. Lo que usted quiera, yo como de todo, ¿no? Caballo de buena boca. Hay un tipo de sazón o comida, que es sazón que tiene orégano. No, pero no me gusta el comino, que es un condimento que utilizan los cubanos para echarle sabor a sus guisos. Sí. Es lo único que no me gusta en mi paladar, el sabor a comino. Después yo como de todo. Mire, tu evaluación en esta serie del Caribe. Ahora sí, vamos a Seile. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Para un alef- de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Que esto que hemos firmado...